amigos, yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Como recordaremos, Eva Luna Montaner y Ricardo Frascari protagonizan un romance en la serie de Nickelodeon Club 57. Y aunque ambos en la vida real son grandes amigos, el actor al ser de Italia no tenía familia aquí en América mientras filmaban la primera temporada, por lo que la cantante fue su gran apoyo. Por eso hoy te presentamos Ricardo Frascari, recuerda lo más tierno que ha hecho Eva Luna Montaner por él. Tras 2 años de espera, la segunda temporada de Club 57 ya ha sido estrenada, donde podemos ver nuevamente a Eva Luna Montaner, Fefi Oliveira, Ricardo Frascari, entre otros, así como nuevos personajes como lo es Santiago Achaga. Sin embargo, fue durante una entrevista con E-News donde Ricardo fue cuestionado acerca de cómo es trabajar con Eva Luna, admitiendo que es un honor compartir cámaras con ella, además de recordar que al ser nueva en América, la esposa de Camilo tuvo un gran gesto con él. La verdad que genial conmigo, muy humilde y me ha querido mucho. También me invitó, me acuerdo de la primera temporada, a pasar Navidad con su familia, y siempre íbamos a cenar y obviamente hoy en día también, confesó el italiano. Ricardo también reveló que a pesar de la distancia debido a la crisis sanitaria, ambos se mantenían en contacto. Además, también halagó el talento de Eva Luna. En la pandemia, también una vez por semana estábamos hablando y llamándonos por FaceTime, porque de verdad que fuera del trabajo también tenemos una buenísima relación. Nos llevamos muy bien y hablamos de cualquier cosa. Hablamos de cine, hablamos de música, de nuestras vidas, y es de verdad una amiga y trabajar con ella es increíble, porque ella es extremadamente talentosa y cuando hace algo pone su 100, así que realmente es un placer trabajar con ella, aseguró Frascari. Y en cuanto a si todo el elenco tiene un chat grupal, el actor admitió que sí, el cual a veces está un poco vacío cuando terminan las filmaciones de Club 57. Tenemos un grupo de WhatsApp para cualquier tipo de cosa, tenemos como uno principal y pues sí hablamos. Obviamente cuando el grupo se separa, entonces se baja un poquito como el nivel de conversación, pero está bien, porque de repente unos compañeros se quedaron en Colombia, otros se fueron, qué sé yo, a Argentina, otros están en Nueva York, Eva en este momento está en España, pero eso es nada más físicamente porque seguimos hablando y todos nos queremos mucho. Un grupo de WhatsApp para cualquier tipo de cosa tenemos, pero sí, tenemos como uno principal. Y la ventaja que tuvimos en la primera temporada de tener un grupo tan unido, que es algo que no se ve todos los días, detalló Ricardo. Así que parece ser que Ricardo Frascari y Eva Luna Montaner tienen una gran amistad, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.